Vamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos detalles que se desglosan específicamente desde Torre de Tribunales y que tiene que ver exactamente con el expresidente de Guatemala, el señor Otto Pérez Molina. Con nosotros se encuentra nuestro compañero Hugo Morales para darnos a conocer de qué se trata esta información. Te escuchamos. Adelante. Gracias, compañeros. Buenos días. Efectivamente, en el juzgado mayor Río de Cotén del Ministerio Público ha solicitado que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y otras personas queden sujetos a una investigación penal en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Según la investigación preliminar de la Fiscalía Especial, exfuncionarios de Estado y algunos abogados integraron una red criminal, la cual se dedicó a recibir dinero de forma ilegal, con el objetivo de entregar contratos de Estado cuando en su momento llegara a ser presidente de la República, Otto Pérez Molina. Al exfuncionario Pérez Molina se le señala de haber recibido como dádiva o bien como regalo una propiedad en una zona muy exclusiva de la capital. Esto también de parte del exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y también de los indicados, el expresidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez. Queda pendiente que la juzgadora escuche los argumentos de los abogados defensores de los indicados para resolver esta o la próxima semana si es prudente que queden sujetos a una investigación penal. Importante agregar, compañeros, que este sería el tercer proceso que estaría enfrentando el expresidente Otto Pérez Molina. Recordemos que él ya está a la espera del inicio del juicio del caso La Línea. Está pendiente que se discuta si debe enfrentar otro juicio en el caso de cooptación del Estado y ahora su posible vinculación en este caso llamado Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. En este momento estará dando algunas palabras respecto a cómo ha sido la señalización o bien la acusación en su contra y también estará escuchando lo que sería la resolución de la juzgadora mayor riesgo, Erika Lorena Ipan. En información, amigos, regreso con ustedes al estudio principal. Excelente, gracias Hugo por la información. Esta es la petición que realizará entonces el Ministerio Público, que el señor Otto Pérez Molina sea investigado en un nuevo proceso penal. ¿Qué pasará y cuál será la respuesta del juzgado competente? Estaremos pendientes.